A ver. Laure, ¿cómo explicamos lo que ha pasado? Seguimos bueno, hablando desde el Molinón. Estamos cabreados, indignados, no sé. Hemos hecho un trabajo muy bueno, que en la primera parte otra vez parece que estamos acostumbrados a llorar, pero es que nos pasa siempre. Un penalti injusto, ¿no? Si es que yo noté que me daban la espalda, pero bueno, se verá en la tele perfectamente, ¿no? Y luego en el último minuto, pues otra vez el árbitro pues se equivoca porque Barral se frena, busca el contacto para tirarse y nada. No sé si hay una mano negra, pero nos están haciendo bastante daño y lo único que tenemos que pensar ahora ya es en el siguiente partido, intentar olvidarlo, pero nos vamos dolidos de aquí. ¿En un partido de los mejores del Deportivo fuera de casa esta temporada? Sí, yo creo que de los mejores, intensidad, con llegada, los dos delanteros han tenido ocasiones, han hecho un buen partido y el equipo muy serio atrás, haciendo muchas ayudas, pero bueno. Nos vamos con un punto y tenemos que levantar cabeza porque todavía queda mucho. Pasa de dos penaltis cuanto menos dudosos que de estar en primera prácticamente a tener un peligro grande sobre vuestras cabezas. Sí, está claro. Por errores de esto pues ya nos está costando mucho sobreponernos con errores de árbitro. Y ahora bueno, tenemos que seguir para adelante y nada, y no descentrarnos porque no podemos ya hacer nada. Con toda la bronca que ha habido al final, ¿sabes algo de gente que entró al campo, tarjetas del árbitro? Porque ahora encima hay que ver el acta, ¿no? Sí, ahora bueno, siempre estás en caliente, estás cabreado y quieres explicarle porque es tan claro, porque yo en el primer penalti que me pita le digo, está tan loro porque lo vas a ver en la repetición y vas a ver cómo me ha dado la espalda, claro. Y él me decía que lo había visto, perfectamente, pues, ¿qué te puedes esperar? Bueno, el otro también lo vieron, que parece que le echaban la culpa del penalti a Itami, el árbitro y el... Sí, en línea decía que era Itami, y Itami estaba el 23, y Itami estaba cubriendo a otro compañero del Sporting. A Leti Bilbao, sí o sí. Exactamente, no podemos hacer otra cosa. Ahora ya olvidar esto y levantar la cabeza que tenemos equipo para estar en primera y tenemos que levantar y seguir peleando. Laure, lo peor que diría otro es la cara de paro que queda, ¿no? Sí, pero no podemos hacer nada ya. Yo creo que se ha visto en el campo que hemos sido superiores, que hemos venido con las ideas claras, pero hemos tenido esa mala suerte y ya no vale para nada estar mirando y llorando porque te presentas un partido ya el martes. Bueno, bien es cierto que tuvisteis ocasiones para machacar y también es cierto que con el último penalti como mínimo se va a pitar uno de los dos posibles cubos Ricky, ¿no? Sí, porque luego hubo uno a Ricky clarísimo que bueno, que no se pitó en la primera parte, que el portero se le lleva, bueno, por delante. Es fuera del área, creo. Sí, pero en todo caso es expulsión del portero. Bueno, expulsión del portero. Y es 0-1 y estáis en el minuto 20. Exactamente, pero bueno, lo que te digo, tenemos que levantar la cabeza, estar orgullosos del trabajo y seguir en esa línea contra el Bilbao. Lo peor sería recibir al Athletic en descenso, ¿no? Hay que rezar para que mañana gane el Zaragoza Osasuna. Sí. Y también sería importante, yo creo, que el Barça le gane al Español. Porque el Español a 6 puntos del Athletic, quedando 9, pues casi deja al Athletic ya en Liga Europea, ¿no? Sí, sería importante, pero creo que dependemos de nosotros. Tenemos que saber cada partido lo que nos estamos jugando y dar el máximo porque quedan 3 partidos ya. Gracias, Laura. Gracias a ti.